Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a esta nueva emisión de Análisis de Mercado con Equity, eh, el cual tiene por objetivo analizar o hacer un resumen semanal de los datos eh, financieros, macroeconómicos, geopolíticos más relevantes que se han ido acumulando durante los días. Eh, y el objetivo, como ya lo saben, es tratar de darles algún valor en cuanto a este, eh, este enfoque resumido y, e interpretación de diversos indicadores. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el Broker Equity Group, región Latinoamérica, y les doy la bienvenida nuevamente a este su espacio. Eh, permítanme hacer una prueba. Ok, estamos haciendo algunas pruebas, unas pruebas técnicas para empezar el live. Empezamos en un segundo. ok ok estamos haciendo algunas pruebas solo para corroborar que estamos transmitiendo correctamente y empezamos en unos segundos Listo y nuevamente hago la presentación debido a que tuvimos un temita técnico eh, nuevamente les doy la bienvenida a este a este espacio eh, este análisis de mercado con equity el cual tiene por el objetivo hacer un resumen semanal de los datos más importantes macroeconómicos, geopolíticos y financieros de, de la semana. Eh, mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el Broker Equity Group, eh, región Latinoamérica, y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a este su espacio. Eh, mencionarles que, como saben, cada sesión, todo lo que compartimos en el contenido que tratamos de ofrecerles eh, semana a semana en, en los eventos que vamos haciendo. Es con fines informativos y educativos y para nada representa algún consejo de inversión, señales de trading ni nada por el estilo. Eh, es un enfoque de interpretación en el cual lo que buscamos es ver los diferentes aspectos, los contextos económicos y ver su impacto en los diversos mercados. ¿Vale? Vamos a iniciar. Y empezando con la perspectiva macroeconómica. Eh, tenemos algunos, algunos datos importantes. Voy a iniciar con algún, algunos, alguna información que se dio la semana previa para poder dar un poquito de contexto y poder acumular pues, toda esta información en el espacio temporal de, del, eh, de la semana anterior para con esta sesión. Entonces, eh, de lo más importante en la semana pasada eh, fue el, los datos de consumo medidos por el índice de... Eh, índice de precios al, al, les voy a colocar el en un segundo el índice de precios eh, del gasto en consumo personal, el PCE index que como sabemos es uno de los más importantes ya lo hemos platicado en sesiones es uno de los más importantes eh, considerados por la Reserva Federal para sus decisiones de política monetaria. Eh, entonces, eh, sabiendo o, o teniendo en cuenta que ya conocemos lo, los, eh, los datos de empleo, los cuales fueron muy fuertes para la evaluación eh, previa del, del mes de febrero, eh, también tenemos los, o tuvimos los datos de inflación, los cuales salieron por encima de los pronósticos, dando fortaleza a los precios, pero en este caso los datos del precio de, de gasto al consumo personal medidos por este indicador. Eh, estuvieron tal cual el pronóstico lo esperaba, ¿no? Que lo que implica una, una ligera eh, depreciación o, o más bien un, una ligera desaceleración es la palabra, del nivel previo 2.9% hacia 2.8%, el, el dato interanual subyacente, que es uno, uno de los más eh, seguidos, como les decía, por la Reserva Federal, y en el caso del dato anual, el PCE Index Anual, se fue de 2.6% al 2.4%. Eh, esto aligera lo que son las presiones con, eh, desde el enfoque de consumo para la reserva federal en su siguiente decisión, pero al final el mercado sigue descontando que, que la siguiente decisión eh, e incluso la 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 posterior a la de marzo eh, muy probablemente no no se sé, no veríamos una baja en los en los tipos de interés de referencia en Estados Unidos que actualmente está en el 5.5 eh, y lo que, o, o lo que está descontando el mercado es que veamos esa disminución hasta un periodo aproximado a junio o julio del presente año. Eh, por lo tanto, ese fue un dato de, de relevancia que quisiera comentar. Eh, y ahora empezar con lo que se viene la, la presente semana en cuanto a información macroeconómica. Antes de iniciar con los datos de esta semana, eh, quisiera hacer alguna, una aclaración específica. De, de la sesión previa, por ahí en, entre el argumento que uno, uno empieza a cruzar indicadores y en ocasiones eh, uno puede recordar niveles eh, diferentes y hay confusión, solo eh, corroborar que el, el, la tasa de interés de referencia en México actualmente está en 11.25% y no en 13.25%, como lo mencionaba la, la sesión previa, solo para hacer la aclaración. Eh, y, y e incluir que las minutas en, del Banco de México que, que salieron la semana pasada o hace algunos días, lo que mencionan es eh, le, eh, también un cambio, no un cambio en, en, en cuanto a lo que el mercado esperaba, que era ya una disminución probable en siguientes decisiones para el Banco de México en sus tipos de referencia, que repito, reitero, es actualmente se encuentra en 11.25%. Eh, pero las minutas lo que reflejaron fue algo, eh, algo diferente, ¿no? Eh, lo que se considera o, o lo que ellos piensan, los líderes de la Junta de Gobierno, eh, es que es probablemente sea muy eh, anticipado hacer una, una disminución en los tipos de referencia y quisieran ellos esperar, al igual que la Reserva Federal, pues más información macroeconómica, más actualizaciones para tomar una decisión de un enfoque menos restrictivo, eh, ya, ya con cierta visión. Eh, de, de enfoque expansivo o, o hobbish, como también se le considera, ¿vale? Entonces, haciendo esta aclaración, comentar que el día de hoy se, de, se dieron datos de PMI de, de, de servicio, PMI compuesto en Estados Unidos, y como pueden observar, eh, tuvo un ligero decremento del dato previo de 53.4 a 52.6, y aquí lo más importante es que el indicador que se encuentra. Eh, o, o que busca, se busca la medición, se, se esté por encima del dato crítico, que sería 50. Por encima del 50, como sabemos, implica expansión en las cadenas de valor de las diver, diferentes empresas e industrias en un país. Eh, y si está por debajo de, de, del nivel de 50, pues estaríamos a, hablando de una contracción, una contracción económica desde, desde este enfoque de cadenas de valor por lo tanto, en estados unidos, pues se encuentra por encima del nivel crítico y eso es o refleja, eh, pues buenos datos, no buenos datos para la economía estadounidense, conforme a esta fortaleza que se ha ido acumulando en diferentes momentos eh, eh, en, el, en el tiempo, no que, que se mantiene vigente. Eh, el día, siguiendo con esta información, el día miércoles, tenemos también información importante. realmente esta semana está cargada de información importante en, eh, a nivel global, hablando de Norteamérica, Estados Unidos y, y, y Canadá. También tenemos información importante de la zona euro, eh, información relevante de China como una de, de las economías más importantes a nivel global, e información eh, relevante de, eh, bueno, de, en, en conjunto de estas tres áreas que implica pues un, un contexto eh, de mucho valor para la interpretación que le podemos dar. Entonces, el miércoles lo que se va a dar es la la, la decisión de, de tipos de interés de referencia del Banco de Canadá. El consenso de analistas, como pueden observar, espera que no haya cambios, que se mantengan en este, eh, en este nivel histórico alto de 5% de los últimos 10 años aproximadamente. Eh, y es lo que está descontando o es el pronóstico del consenso de analistas. Eh, mencionar que en este caso, eh, en, en la parte de, voy a poner acá eh, los datos de Canadá en un segundo, en esta fuente que es Trading Economics, nada más para ver la, el comportamiento de la inflación. Y como podemos ver, pues el, la tendencia se eh, recupera, recupera fortaleza, la, la tendencia de desinflación o desaceleración en los datos de, del pre, de datos, eh, el índice de precios al consumidor. Eh, y en este caso, pues vemos este decremento, ¿no? Desde el punto más alto, aproximadamente en 8%, que llegó a estar a mediados del 2022, actualmente pues ya, ya se encuentra muy cercano. En 2.9% en el último dato, la última actualización, y por lo tanto, pues eh, ayuda o, o disminuye las presiones para el Banco de Canadá que mantenga sus, sus, su visión eh, altamente restrictiva, ¿no? En este caso, me regreso a TradingView, a, a Trading View, la fuente para ver el calendario económico. En este caso, el, el día miércoles se espera esta, esta, esta decisión en los tipos de referencia y comentar que conforme considerando, verdad, estas bajas eh, tanto en Canadá como en otras naciones, principalmente economías desarrolladas, eh, podríamos ver algunas sorpresas que a pesar de que se esperen en los pronósticos nulos movimientos, por ahí podríamos ver algunas sorpresas de disminuciones en los tipos de referencia, debido a que por un lado los niveles de inflación están cediendo, están disminuyendo considerablemente, eh, el caso de Canadá, pues, es más notorio que otras regiones. Eh, similares de, dentro de economías desarrolladas eh, y en el caso de otras eh, regiones o naciones que ya estaremos platicando, eh, pues hay otros factores que también estarían presionando para algunas disminuciones en los tipos de referencia. Eh, también tenemos conferencias de Jerome Powell, el, el director, el líder de la Reserva Federal, que implicarían o se espera también tengan un impacto importante. En los mercados financieros tenemos eh, reunión programada para el día miércoles y también una reunión programada para el día jueves en cuanto a esta, eh, esta información que se espera para la semana, por lo cual esto también podría mover eh, considerablemente los mercados, obviamente eh, tomando en cuenta pues, el argumento que, y los datos que, que se mencionan en estas, estas reuniones, ¿vale? Eh, otro dato importante que llama mucho la atención son datos de China. El día miércoles también eh, tenemos eh, información de China, en este caso datos de comercio. Vamos a tener la, eh, la balanza comercial eh, y como pueden observar, el pronóstico se espera que haya un superávit de 107 billones de dólares aproximadamente, superior al previo que se encuentra en 75.34 billones de dólares. Eh, y como pueden observar aquí en el pronóstico, en el comportamiento histórico, eh, desde junio de 2023, se espera un incremento considerable. ¿Esto por qué llama la atención? Porque como sabemos, los datos que ha eh, estado presentando China, pues han mostrado debilidad económica, tanto en datos de comercio, eh, datos de, de precios, da, datos de producción, consumo, etcétera. Por lo tanto, que se espere un incremento, en, 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 en este caso sería un incremento tanto en importaciones como en exportaciones que implique un superávit en su balanza comercial, eh, lo que significa que eh, un superávit eh, implica que haya más exportaciones que importaciones, por lo cual al hacer esta diferencia de exportaciones menos importaciones, si resulta positivo, estamos hablando de un superávit, entonces esto implicaría que el, pro que el mercado o el consenso de analistas... Eh, está de alguna manera esperando una recuperación eh, ya en previos días también tuvimos información en diversas fuentes eh, financieras y económicas que, que los líderes chinos esperan una recuperación importante y esto dependiendo de cómo salga el dato real el día miércoles nos empezaría a dar estas pistas de si efectivamente pues este impulso desde de, el enfoque o desde esta economía, la segunda economía más grande del mundo, eh, pues, pues viene con esta con este fundamento de crecimiento, ¿vale? Eh, por lo tanto, es, es importante. Y hablando de, del día viernes, pa, para no perder el foco de China, el día viernes se van a dar datos de inflación, también eh, en, eh, en la tasa de inflación en China, y aquí mencionar que el consenso de analistas espera una inflación positiva de 0.4% en su variación interanual. Eh, por encima del dato previo, los últimos tres, aproximadamente cuatro datos, si no me equivoco, le, las, por, por lo menos las últimas evaluaciones han sido de eh, en números negativos, han sido de deflación, que implica disminución de precios, y por lo tanto la deflación, como sabemos, también, eh, también describe lo que sería un, eh, una debilidad en la economía eh, conforme a su desarrollo. Por lo tanto, que el consenso de analistas espere ahora un dato positivo y salte de, del menos 0.8% al 0.4%, eh, si es que se cumple el pronóstico o es mayor a este, pues estaríamos también hablando de una recuperación que tendría pues una relación o, o, o tendría un, una justificación conforme a lo que está, están diciendo eh, autoridades chinas conforme a este, esta recuperación que se espera para próximos periodos. Eh, en el caso del martes, hablando del, de la zona euro, eh, vamos a tener decisión de política monetaria también eh, por parte del banco central. El consejo de analistas espera 4.5 por eh, ciento, un, un cambio nulo o, o un movimiento. Eh, se espera un indicador sin cambios de, de, en este dato eh, altamente o, o este techo histórico más bien de los últimos 10-15 años aproximadamente. Eh, es lo que está esperando el consenso de analistas y por aquí mostrarles que en el caso de la zona euro, el comportamiento de la inflación ha disminuido considerablemente e incluso está más cercano a su objetivo, que es el 2%. El último dato fue 2.6% y veamos cómo la tendencia se mantiene vigente, eh, a, apoyando a, a algún, eh, algún movimiento a la baja, precisamente porque la contención de la inflación, por lo menos en los datos en, en los datos generales de precios, pues está cediendo. Eh, el, en el caso de, de la Unión Europea, el, el Christine Lagarde, que es su, su líder, la directora de este organismo, ha mencionado en las diversas ruedas de prensa que ellos aún no consideran que sea el momento, eh, pues precisamente por el, el, el aspecto del, de la inflación más volátil, ¿no? que, que viene desde los precios de las energías. Ellos consideran que, que aún... No, no se tienen pues como muy claro estas tendencias en los datos de, de energía gas natural petróleo y por lo tanto eh, eh, pues no quisieran como tomar una decisión anticipada y que posteriormente por alguna por algún motivo eh, ligado a estos datos de precios o algunos otros como alimentos o algún sector lo de, de lo que nos podamos imaginar ellos no 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 esperan o no consideran que sea el momento correcto porque si bien un repunte en la inflación eso generaría un desequilibrio económico y es lo que han estado argumentando. Pero en este caso, eh, a, a, eh, a diferencia de lo que hablábamos de Canadá, ¿no? que los precios están cediendo, también en, como acabamos de ver en la, en la Unión Europea, también los niveles de inflación están en desaceleración en esta tendencia a la baja. Eh, pero en este caso, pues ya los, eh, los datos económicos, principalmente de crecimiento económico, ya eh, empiezan a presionar como un factor de, eh, pues de debilidad. ¿no? En este caso, los, los, las últimas evaluaciones que se ha dado en el PIB de la región europea, como sabemos, ha estado eh, muy cerca del 0%, ya sea ligeramente por encima o ligeramente por debajo, pero muy cerca del 0%, lo que implica estancamiento económico eh, y por lo tanto, pues esa ya viene como una presión. Eh, complementaria para el Banco Central Europeo, eh, y de agravarse, pues, eh, eh, ya esta, digamos, esta visión restrictiva probablemente pueda empezar a cambiar por, por esta dualidad en cuanto a la presión económica o, o, o en cuanto a este contexto económico en la región. Eh, mencionar eh, que en la, la región europea, el, la, el país, como sabemos, que más problemática económica ha tenido, pues, es Alemania, eh, no, no solo en los datos de producción y consumo que han reflejado eh, indicadores débiles o mostrando debilidad económica, eh, contracción, sino también pues, un, tema, un tema social en el cual ha habido huelgas considerables en, en diversos sectores de transportistas, en la agricultura, etc., que también ha afectado su productividad. Alemania, que es el motor económico de la región europea, eh, si mantiene esta sinergia de debilidad o esta sinergia de, 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 de contracción eh, o, como, como lo podamos correlacionar pues también estaría presionando a toda la región europea en cuanto a su desarrollo eh, por lo tanto también hay conferencia de prensa obviamente por Christine Lagarde en, en posterior a la decisión eh, y esto sería eh, importante para lo que sería diversos mercados sobre todo el mercado de divisas la paridad de euro dólar libra dólar eh, el, el, índice, el índice bursátil DAX eh, o los índices bursátiles europeos como tal, pues también están muy ligados a, a todos estos movimientos macroeconómicos y sería importante estar en el foco. Eh, y por último, mencionar que se, eh, se, se van a dar, como sabemos, la evaluación para el mes de marzo de los datos de empleo en Estados Unidos. Se va a dar eh, datos de nóminas no, no agrícolas y tasa de desempleo como dos de los indicadores más importantes de empleo en el país. Y en este caso se espera un incremento de 200.000 puestos para el presente periodo o la, la evaluación eh, de el, el consolidado de febrero que, que se presenta en marzo. Eh, y para el, la, la tasa de desempleo, pues se espera un movimiento nulo muy cerca de mínimos históricos en 3.7% conforme al desarrollo. De, de, del empleo en Estados Unidos. Obviamente, este dato eh, también puede mover mucho los mercados, principalmente índices bursátiles en Estados Unidos, Standard Poor's 500, Nasdaq, Dow Jones, eh, y eh, sobre todo pues lo que lo podemos ligar con lo que serán las próximas decisiones de política monetaria en Estados Unidos, conforme a lo que se va desarrollando en esta visión eh, de, de control monetario, ¿vale? Entonces, voy a. Voy a regresar a la presentación. Eh, y ya estaremos posteriormente viendo viendo lo que son los, eh, los eh, algunas perspectivas. En el caso de lo geopolítico, eh, realmente mencionarles, principalmente en el petróleo, voy a poner aquí la, la tendencia, eh, que se dio un, una información durante el fin de semana, eh, hubo reunión de los líderes del OPEP Plus o OPEP, OPEP Más. Esta, este grupo de, de países petroleros globales que, que tienen mucha injerencia en la oferta global de petróleo. Eh, y en este caso anunciaron que sus su recortes, los recortes que han estado llevando a cabo en los últimos meses, los van a extender hasta junio, hasta el primer semestre del, del presente año, por un, pro, un aproximado de 2.2 millones de barriles por día eh, en su contención de oferta como un acuerdo, eh, acuerdo multilateral de, de los integrantes de este grupo, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Pues obviamente ayudar a la contención de los precios del petróleo eh, que, se, que, que se mantengan dentro de los rangos eh, en, en o niveles actuales, eh, y si es posible, pues que haya algunas, algunos incrementos en los precios, pues porque obviamente ellos al ser países petroleros eh, generan ganancias por parte de, de la exportación de este commodity, y por lo tanto, pues esta contención de oferta tiene mucha injerencia en, en, eh, en sus decisiones, ¿no? Eh, Arabia Saudita declaró que aparte de, esta, de, de este acuerdo multilateral o, o esta decisión del grupo, eh, va a extender su producción un millón de barriles más por día en, en su contención de oferta, y en el caso de Rusia, eh, que son los dos principales, eh, digamos, exportadores de petróleo del, del grupo de OPEP Plus o OPEP Más, Mencionó en el caso de Rusia una cifra de 471 mil barriles por día, más del acuerdo eh, antes mencionado en cuanto a su contención de oferta. Entonces, lo que vemos en el petróleo, eh, en velas de cuatro horas, lo que estamos viendo es que hay una tendencia creciente eh, en los últimos periodos que se puede ver a través de este canal ascendente, eh, por encima de estos promedios móviles en los periodos que estamos viendo y eh, aguantando o respetando lo que es el soporte de 76 dólares por barril eh, en, este, en este proceso de, de apreciación o, o, o de continuidad. Eh, eh, obviamente, esto es una decisión importante que implica los precios del petróleo, pero a pesar de ello, pues no vemos también un movimiento agresivo, ¿no? Solo vemos un, un, un incremento gradual, no, no tan eh, elevado, pero sí ascendente, que es lo importante y que es lo, lo que... Lo, lo que buscan, ¿no? Los, los líderes de la OPEP para con estas decisiones. Entonces, eh, en el caso de, eh, digamos, el contexto global geopolítico, eh, no, no hay como noticias puntuales en los cuales eh, eh, podamos destacar para la presente semana, pero al final continúa, ¿no? No ha habido como alguna mejora, no ha habido acuerdos de paz, no ha habido eh, acuerdos de, de disminución en las tensiones, y por lo tanto, otro commodity que quisiera aprovechar el argumento, que ha tenido una apreciación considerable, es el, el oro, ¿no? El, el oro que estamos viendo en pantalla. Eh, el oro por durante un tiempo considerable respetó este, esta zona importante, este nivel de 1980 a 2.000 dólares por onza. Eh, y conforme a que se haya desarrollado este patrón descendente, respeta este nivel. Eh, rompe este nivel con, con, con un cambio estructural y posteriormente rompe toda esta zona que es muy importante, se, se, se habla de o se trata de máximos históricos, lo voy a cambiar a, a, a semanas, eh, como pueden observar, se trata de máximos históricos en cuanto a esta materia prima y posteriormente después del rompimiento que lo hizo con, con mucha autoridad, podemos ver el rompimiento con esta vela. Este cuerpo es muy considerable y, y, y con autoridad rompe esta zona de resistencia estructural histórica y continúa al alza. Aproximadamente de, en, en, en una semana estamos hablando eh, de que hemos visto una apreciación de eh, 5%. Aproximadamente es considerable y destaco o, o enfatizo: estos son máximos históricos, está haciendo un rompimiento, lo que nos dice que la demanda. Eh, está, eh, está buscando considerablemente o, o está buscando más bien eh, niveles considerables de consumo en este commodity. Eh, la demanda es muy amplia, así como pueden ser eh, operadores del sector minorista, también pueden ser empresas que se dedican a, a alguna industria relacionada con, el, con la materia prima, pero también, como sabemos, hay bancos centrales que, que constantemente hacen adquisición para sus reservas eh, en, en sus diversas en, en las diversas bancas centrales del mundo y por lo tanto esto este rompimiento es es de considerar ¿vale? Eh, prácticamente el contexto global ge geopolíticamente hablando y de tensiones bélicas actualmente pues está está en desequilibrio, eso es un hecho, eh, y el activo refugio por excelencia que es el oro pues está reflejando este esta incertidumbre global a través de esta apreciación vale es importante destacar este movimiento y posteriormente regreso a lo que sería la presentación eh, con la perspectiva financiera eh, mencionar que eh, eh, si bien continuamos con los reportes del cuarto trimestre en Estados Unidos en, lo, en las diversas industrias como un mercado de relevancia global. Eh, en esta semana pues tenemos algunas empresas principalmente el sector minorista que nos, nos está nos, eh, nos, nos darán ya en el en el, en, en el acumulado información importante de esta industria este sector tenemos a la empresa Target tenemos a la empresa Costco eh, y tenemos Ross Stores como importantes compañías del sector minorista eh, eh, los cuales pues al final digamos los los reportes trimestrales han han tenido buenos indicadores la, la, la mayoría de las empresas está reportando por encima de estimaciones en ingresos y utilidades por acción eh, pero el contexto eh, ya, ya digamos desde lo macroeconómico o, lo, o, o estas tensiones o este, esta incertidumbre global pues no, no está ayudando mucho eh, y en estos días hemos tenido algunas eh, algunas disminuciones eh, pero eh, son son compañías importantes Campbell Soup dentro del sector de alimentos Oracle y Broadcom en, en la parte de, de tecnologías, microprocesadores también, eh, son dentro de las más destacables y solo estaría o las coloco por el tema de monitoreo como un factor importante ¿vale? Eh, voy a regresar a lo que sería en este caso ver algunos precios eh, tenemos por aquí, en un segundo voy a empezar con, con los índices bursátiles eh, los índices bursátiles de Estados Unidos, eh, que generalmente me refiero a ellos porque lideran gran parte de los movimientos, eh, las, eh, está demostrado estadísticamente que múltiples índices accionarios, principalmente de Europa eh, y algunos otros en, en cuanto a nivel global, están correlacionados altamente con los movimientos de, de Estados Unidos, de los índices de, del Standard Poor's 500, del Nasdaq, etc. Eh, y por lo tanto, pues el, el ir analizando este comportamiento bursátil en esta zona o en este país ayuda mucho también a entender, pues, movimientos relacionados, ¿vale? Eh, en el caso del estándar Ampurs 500, como podemos observar, si bien mantiene este comportamiento creciente, esta tendencia ascendente, que si vamos eh, aumentando el foco, vemos este comportamiento, lo que es un hecho también es que ya, ya podemos empezar a ver, pues, algunos, eh, algunas disminuciones, algunas divergencias, ¿verdad? Por lo menos en comportamiento eh, intradía, pero aquí quería mostrarles, en el caso de, del RCI en velas diarias, vemos esta, esta divergencia bajista que se ha ido eh, comportando en todo, este, en todo este periodo. A partir de aquí podemos hacer la evaluación y todo este periodo, exactamente en este punto, vemos una divergencia bajista, eh, pues precisamente por... Eh, porque en ocasiones las tendencias pues empiezan a, a cansarse, esto no implica un cambio de tendencia, eh, pero lo que sí puede implicar son algunas reversiones en el precio probables por el aspecto de que los precios pues no, no eh, oscilan, ¿no? Y, y van en este comportamiento ascendente y descendente, vemos este, eh, estas, eh, estas divergencias que se, se pueden demostrar con, los, con diversos indicadores y en el caso del Standard Poor's 500 comentar que dos, eh, el, el Standard Pulse 500 y el, y el Nasdaq, que también podemos ver en pantalla, que mantiene un, un, un patrón ascendente eh, en, en su desarrollo de últimas semanas. Eh, estoy viendo velas de dos, dos horas, pero aquí, como vemos, vemos este, esta, este movimiento de baja, ¿no? este, esta corrección que estamos viendo a partir de, de las últimas horas y mencionarles que dos, dos empresas. Que están liderando este comportamiento son una de ellas es Apple, la otra es Tesla. Como sabemos, en ambos índices ocupan eh, niveles relevantes eh, en cuanto a su composición, su, su market cap o, o su capitalización de mercado eh, es elevada y por lo tanto disminuciones en Apple, como podemos ver el día de hoy, eh, está en menos 2,6%. Aquí estamos viendo el gráfico y en el caso de Tesla. Eh, ven Por acá vemos también una disminución más agresiva incluso de aproximadamente el menos 4.6%. Eh, estas disminuciones en Apple y Tesla eh, podrían explicar en parte las disminuciones en, en los índices estadounidenses. Eh, y mencionar que en el caso de Apple, pues tenemos por ahí dos puntos relevantes: una disminución en sus ventas interanuales del 24% aproximadamente en China que se trata de, un, de una zona in, importante que implica una, digamos, una ponderación dentro de sus ventas globales eh, de relevancia. Por lo tanto, si hay disminución en, en, en esta zona, en, esta, en este país asiático, pues es una, eh, es una parte considerable de sus ventas totales eh, y a su vez una disminución del menos 24% en, esta, en este país, en su demanda asiática eh, o lo que implica este país, pues. Eh, es, es, un, es, una, eh, es una perspectiva desfavorable ¿no? para, para, para la compañía. Eh, ¿Qué lo justifica? Pues lo, lo, lo que podemos ver en diferentes fuentes es que Huawei está ganando más mercado, Huawei y otros competidores de Apple están ganando más mercado en China y por lo tanto estos decrementos. También tenemos que Apple viene de una, una multa impuesta por la Unión Europea, una de las más importantes de los últimos años que impone la zona euro. A, a compañías específicas y en este caso por temas de normativa de competitividad, pues vemos eh, esta, un, una multa aproximada a dos mil millones de dólares, eh, 2 billones de dólares aproximadamente y esto obviamente pues eh, es un golpe para, para las perspectivas de Apple, ¿no? En este caso pues vemos estos, estas disminuciones, eh, si ampliamos el plazo, el, 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 el plazo, perdón, podríamos estimar de romperse estos niveles eh, mayores movimientos aproximadamente a, a, a los niveles por patrones de precio probables eh, en, en, este, en esta zona eh, si es que este patrón se, se consolida eh, eso ya lo estaríamos eh, lo estaríamos como analizando conforme se actualicen los datos pero si sí vemos un, un comportamiento de reversión importante eh, y en el caso de Tesla también algunos problemas con, con con su oferta, eh, con, con la demanda también en sus productos, este, todo, toda esta innovación que implica autos eléctricos y también otras áreas relacionadas con, con esta parte de innovación en este sector automotriz, pero pues eh, ha tenido eh, algunas bajas en sus perspectivas de, de ganancias eh, y por lo tanto pues el mercado empieza a descontar esta, estas perspectivas pesimistas y también el precio está bajando considerablemente. Entonces, eh, esto lo podremos relacionar. También el Dow Jones, como pueden observar, eh, manteniendo este patrón, lo voy a actualizar un poquito, todavía no podríamos hablar de un rompimiento, pero eh, en este caso, pues sí, ya es un poquito más claro lo que sería eh, es, este comportamiento eh, de, de probable reversión, porque empieza a romper niveles eh, a la baja, eh, niveles importantes en el corto plazo, y eh, esto, pues, eh, implicaría que podríamos estimar eh, a, a algunos movimientos correlacionados conforme a todo lo que hemos estado platicando. ¿no? Esto es probable, esto se, se, se tendría que alimentar de más información, tanto macroeconómica como de estas compañías, eh, y por lo tanto, pues seguir con, eh, con, con, esta, eh, con esta actualización. Eh, si bien, como les decía en un, hace un rato, eh, no se trata de un cambio de tendencia el caso de que empiecen a romperse niveles técnicos, sí podríamos ver alguna, algunas reversiones de corto plazo considerables, porque tan solo el día de hoy, pues el Nasdaq, Standard Poor's eh, y el Dow Jones están bajando en promedio más del 1%, y esos son movimientos eh, que generalmente llaman la atención. ¿Vale? En el caso de China, solo destacar que... Eh, tenemos incrementos eh, incrementos en su, en su capitalización bursátil el índice chino está recuperando recuperó este soporte estructural cercano a los 11.370 aproximadamente puntos y si los datos macroeconómicos empiezan a, a dar mejores resultados pues sería muy bueno para para eh, la perspectiva empresarial china eh, buscando pues mayores apreciaciones en su en su comportamiento de mercado eh, y eso también lo estarían dando los indicadores macroeconómicos en las evaluaciones de la semana eh, para que nosotros pu pudiéramos estimar eh, conforme ya este, este comportamiento de estructura, por lo menos de corto plazo, un comportamiento creciente, algunos movimientos probables eh, a, a esta zona eh, y de detenerse o ver su reacción, pues empezar a estimar algunos niveles probables, pero pues sí, se, se, se tendrá que alimentar con, con la perspectiva macroeconómica que hemos platicado. Eh, y por último, eh, algunas paridades que, 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 sobre todo que todos nuestros clientes siguen mucho, ¿no? También es importante decir esto, eh, seguimos muchos mercados que nuestros, a nuestros clientes les interesan y eh, las paridades del euro-dólar, la libra, el yen japonés también son, son muy seguidas, en este caso, el euro tratando de recuperar algunos niveles. Eh, está eh, topándose con o, o tratando de, de dirigirse hacia esta resistencia de estructura de corto plazo en 1.0888 eh, muy probablemente la vuelva a tratar de, de romper la al alza y aquí veremos por qué reacción tiene el mercado en este nivel que, eh, que digamos dentro de la estructura de corto plazo por lo menos es importante eh, en el caso de la libra dólar mantiene todavía el rango ya no es tan claro ¿verdad? el rango que mantenía en previas semanas y ahora lo que está formando es una cuña ascendente eh, una, una cuña que se empieza a eh, a, a juntar en, en, en hacia un tipo vértice conforme se va desarrollando o se va acotando eh, los niveles opuestos en, en, en el patrón eh, y aquí pues destacar que si bien eh, está desarrollando este patrón todavía no podríamos considerarlo como un patrón consolidado. Eh, y aquí se tendría que esperar pues, lo que haga en, en, en estos niveles, ¿no? Si bien puede romper esta, esta zona al alza y buscar el 1.2774, también podría revertir hacia la zona baja del patrón eh, y, y pues que veamos algún desarrollo mayor en cuanto a este patrón de precio, pero eso lo estaremos viendo también en actualizaciones. Eh, no hay relevancia, datos muy importantes en, en Reino Unido, pero sí, eh, como sabemos, esta paridad está muy correlacionada con el euro por lo cual los movimientos del euro podrían tener alguna injerencia eh, indirecta con los movimientos de la libra para sus futuros días. En el caso del yen japonés está eh, haciendo este comportamiento, mantiene hasta cierto punto su comportamiento de tendencia alcista, su comportamiento estructural ascendente, pero pues ya empieza a mostrar cierta, cierta incertidumbre en el corto plazo, como podemos observar, eh, este, este último rango de precios que se encuentra en 350 dólares, eh, perdón, 150 yenes por dólar y 149.70 yenes por dólar, pues también eh, empieza a visualizar incertidumbre. Y en este caso, como hablábamos la semana previa, pues el, el dato por encima de lo esperado de, de inflación en, en Japón, si, a pesar de que está muy cerca del objetivo del Banco de Japón, eh, pues cualquier argumento que, que implique presiones para que, que, que justifiquen incrementos en los tipos de referencia del banco de Japón, pues podrían tomarse como válidos para que pasen sus tipos de interés de negativos a, a positivos eh, y, y, por lo tanto, pues el mercado muestra incertidumbre porque si se viene ese movimiento, ese punto de inflexión en la visión monetaria, podremos ver apreciaciones importantes del yen japonés en futuros periodos eh, conforme se vaya desarrollando. Vale, es todo por mi parte. Les doy las gracias por su tiempo. Eh, si tienen alguna duda, por favor compartanla en mi correo, daniel.mejía.equity.com o alguna duda del broker, con gusto les estaremos contestando. Y solo invitarlos a nuestras redes sociales en YouTube, Equity Latam, en Facebook, Equity Latam y en Instagram, Equity SS Latam, como parte de las redes que nosotros tratamos de ir dándoles información de mercado relevante, eh, eventos, webinars, eh, lives, eh, sesiones con nosotros también. Todo eso es para ustedes, ¿vale? Eh, un gusto saludarlos, les de deseo mucho éxito en todo y muchas gracias por, por estar con nosotros. Hasta luego.